Tu Serviera, somos una marca de complementos de moda focalizada al mercado internacional como marca premium. Fabricamos para mujeres y hombres complementos de moda como bolsos, bolsos de piel, cinturones y bisutería de alta gama. Fabricamos en talleres artesanales de España e Italia. Aquí vemos algunos modelos nuevos ya de la colección verano 2014, solo en España e Italia y en talleres artesanales. Estas imágenes, algunas de ellas ya son de la colección verano 2014, tomadas en agosto pasado. Nuestro modelo de negocio, nos centramos en tres puntos fundamentalmente, online y offline. Distribución offline, la tenemos en tiendas multimarca, vendemos ya en puntos de venta multimarca a nivel internacional. En el caso de online, vendemos a través de nuestras propias webs, tenemos tres dominios abiertos en este momento y vendemos a través de terceros online. Y volvemos al mundo offline a través de puntos de venta propios que iremos abriendo a partir del año 2014. ¿Cuál es nuestro mercado? No he dicho, porque se me ha olvidado, es que esto es un producto muy escalable, no solo porque ahora mismo tenemos accesorios estos tres que he comentado, sino que es escalable en cuanto a número de accesorios, como por ejemplo ahora bolsos, podremos hacer, estamos ya planeando la marroquinería, gafas, etcétera. La expansión internacional escalable en cuanto a mercado. Estamos en estos momentos en puntos de venta en España, en puntos de venta en Andorra. Hemos abierto ya el primer punto de venta en Beverly Hills, en Estados Unidos. Desde allí tenemos un showroom. Showroom nos representa en la zona, en la costa oeste de Estados Unidos. Desde allí abrimos puntos de venta y además nos lleva como PR, Public Relations. Nos lleva con todas las relaciones con celebrities y estilistas de estas celebrities. ¿Cómo funciona el tema allí? En Los Ángeles, a diario, hay eventos. Estas celebrities necesitan, van a showrooms como el nuestro, a coger determinados productos para lucir en las fiestas. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para nosotros pues, poder llevar nuestros productos, que estas mujeres u hombres puedan llevar nuestros productos. Objetivos en Estados Unidos, ciudades como Nueva York, Dallas, San Francisco, Miami, sobre todo Miami, para controlar el mercado latinoamericano. Colombia, donde estuvimos la semana pasada, una misión con la misión empresarial Felip Puig, a través del cual pues bueno, vimos las oportunidades de mercado y sobre todo por el Tratado de Libre Comercio que nos permite introducir producto hasta llegar al arancel cero. Otros países objetivos nuestros son en Europa, pues ciudades como Londres, París, Milán, Viena, Zúrich, Berlín y sobre todo la zona de Oriente Medio y, como no, pues Moscú. Algo de nuestra competencia. ¿Con quién nos podemos comparar? Pues en realidad no con, ni con ninguno de ellos, y sí tenemos algo de características, ¿no? Como por ejemplo en cuanto a producto, calidad con Loewe. Pero si con alguno de ellos debería destacar es Tory Burch, una marca americana, ella, mujer, como ha llevado la distribución, la apertura internacional de sus productos, como ella es protagonista de su propia marca. Y cómo empezó también con accesorios hasta llegar a facturar pues, más de 1.000 millones de dólares anuales. La semana pasada lanzó su colección de maquillaje y perfume. Nuestra estrategia competitiva, que esto siempre lo preguntan. Bien, nuestra estrategia competitiva se basa en la innovación dentro del lujo y del diseño. ¿Qué es innovación para nosotros? Por ejemplo, lanzamos la primera colección de bolsos perfumados, lo hacemos con microtecnología. Un perfumista, Jimmy Voigt, ha hecho el perfume y juntamente con ASCAM, centro tecnológico que conoceréis, pues estamos desarrollando las microcápsulas que nos permiten lanzar esto al mercado. En segundo lugar, esto es un bolso Doucet, mi Doucet. Esto es un logo que se ilumina cuando recibe una llamada de teléfono. Aquí vemos como diseño industrial, utilizamos diseño industrial para nuestros diseños de moda dentro del sector del lujo. Y bueno, es una más de las diferentes innovaciones que tenemos, que vamos a poner en el mercado. Porque ya tenemos tres o cuatro más que son ideas que estamos convirtiendo en prototipos. Algo más de diferencial pues es la personalización. Contamos con un personaje muy famoso en Estados Unidos, es Mike Chat. Él es un artista marcial, es actor. Se mueve, evidentemente, en el mundo de Hollywood y con personajes famosos. Nos ha cedido su nombre como marca, My Chat. Luego les enseñaré el maletín que llamamos My Chat y que tiene grabado su nombre. Y que ya estamos moviendo, pues desde Hollywood hemos empezado a recibir los primeros pedidos y él se está encargando de llevar esta publicidad en Estados Unidos. Que juntamente con nuestro trabajo en el showroom
de Hollywood, pues bueno, está empezando a dar sus frutos. Nuestra estrategia de comercialización, como he dicho al principio, es crecer en puntos de venta. Cuantos más puntos de venta tengamos, más números de bolsos vendemos. Esto es como la primera fase, ¿no? Seguir con el tema online para pasar a abrir tiendas propias que nos dan posicionamiento, nos dan reconocimiento dentro del mundo del lujo, además de darnos margen. Estos son los objetivos en cuanto a puntos de venta. Es donde añado terceros, 2014, 140 puntos de venta, apertura de una o dos tiendas. Estas aperturas primeras serían evidentemente en Barcelona. Queremos atender todo este turismo de lujo que entra en la ciudad de Barcelona. Y así sucesivamente hasta 2015, 500 puntos de venta, etc. ¿Quiénes somos? Gisela Riera, ya está allí. Mi hermana, mi socia, mi amiga. Bien, creamos esta compañía, venimos de mundos muy distintos. Yo vengo del mundo de las tecnológicas, en empresas de distribución. Gisela fue tenista profesional, estuvo en Grand Slams, Open de Estados Unidos, Roland Garros, etc. Y entró como tercer inversor a finales del 2012, Josep Mongay, para hicimos una ampliación de capital. Él es inversor en empresas tecnológicas. Este es un breve esquema de cómo estamos organizados en este momento, a pesar de ser dos full time en la compañía, sí hay un grupo de gente a nuestro alrededor, diseñadores, la parte logística, tenemos almacén central en Zona Franca, ASCAM, el tema de I+D y ventas y marketing, sobre todo por el soporte a web y en la parte técnica. Cosas que hemos conseguido hasta el momento, creo que las he dicho prácticamente todas. Veo así de reojo que no me deje ninguna. Sobre todo, creo que es muy importante el testeo de mercado que hemos hecho. Hemos estado en algunas ferias, hemos estado bastante encima sobre el mercado americano. Nos hemos dado cuenta que simplemente variando el tema logos es algo muy importante. Nuestro logo está basado en la flor modernista de Barcelona. Hay a quien le gusta bien grande, en Europa. Hay a quien no le gusta, como en el caso de Nueva York. Incluso dentro del mismo país depende que lo podamos poner o quitar, pero eso es una tontería delante de lo poco que nos cuesta hacerlo, ¿no? Damos esa oportunidad. Algunas de nuestras apariciones en prensa, no quería olvidar que en Medellín, que estuvimos la semana pasada, hemos desfilado con el 080 con mucho éxito. Chisca Perelló, novia de Rafa Nadal, lució uno de nuestros modelos de bolso en el último Roland Garros. ¿Qué buscamos? Necesitamos 350.000 euros para ventas, puntos de venta, apertura de puntos de venta, el marketing que requiere, ferias y básicamente irán destinados a esto. Nuestras proyecciones financieras. Aquí vemos que 2014, facturación 500.000 euros. ¿Cómo llegamos a esa lógica de facturación? Igual que al resto. 140 puntos de venta que venden una media de 25 bolsos al año, nos da 3.500 bolsos. 3.500 bolsos facturados a un precio medio de distribución de 150 euros nos da ese medio millón. Aquí no estoy contando la facturación de puntos de venta propios ni de las ventas online, pero también es verdad que no tendremos 140 puntos de venta desde el día 1 de enero del 2014, con lo cual creo que es algo muy, muy lógico. Y gracias, y si necesitan, quieren hablar luego, ampliamos información. Gracias. Muy bien, muchas gracias.